Hola nuevamente a todos mis amigos y compañeros de la Universidad de la Música G. Martel. Seguimos aquí en la semana de audio y en este momento nos encontramos con el ingeniero de audio y stage manager Alonso Correa. ¿Cómo Hola, te encuentras? ¿Qué tal? Mucho gusto, muy bien. Muy bien. Cuéntanos, queremos que nos platiques cómo fue que decidiste convertirte en ingeniero. Ok, todo comienza por la música, realmente. Yo toco también bajo eléctrico y el contrabajo, y pues el mundo del audio y la música pues sí están altamente conectados, obviamente, y pues esa cuestión de poder preparar equipo, de poder hacer sonar artistas mejores que yo incluso, obviamente, fue mi principal motor para poder estudiarlo de una manera ya más profesional. ¿Cómo fue la transición? Ah, porque déjenme les comento que el ingeniero Alonso fue estudiante aquí de G. Martel. ¿Cómo fue la transición de ser estudiante a comenzar a trabajar en grandes eventos? Claro, después de haber sido egresado, empecé a hacer eventos pequeños y de ahí un amigo mío, porque me vio que podía hacer los eventos, los pequeños eventos que teníamos de la mejor manera, lo más organizado, y él fue el que me invita, pero realmente la empresa en la que yo en ese entonces comencé pues tenía equipo pues convencional y sencillo, o sea, ya tienen equipos ya muy muy grandes, de las más altas gamas de Meyer Sound, por ejemplo, o Yamaha, y pues la manera de cómo fue la transición fue realmente por el gusto y porque siempre me ha gustado mucho la música. Entonces, a diferencia de haber estudiado o haberme querido especializar en estudios, preferí especializarme más en el audio en vivo por la conexión y la interacción con el público principalmente. Bueno, ahorita la conferencia que nos estabas dando, pues creo que nos hiciste regresar a todos un momento a aquella época de la secundaria, de la prepa. Y pues muchas veces pensamos que, bueno, decimos como, no, pues me voy a meter a estudiar música, me voy a meter a estudiar producción, cosas así, para no volver a ver la física, las matemáticas. Pero no es cierto, o sea, ¿cuál es la importancia de comprender que estas materias académicas, llamémosle, siguen ligadas a lo que estamos aprendiendo aquí? Claro, van muy ligadas. Por ejemplo, yo hablé sobre distribución de energía y centros de carga, pues es realmente ir directo a lo que es la electricidad, qué es, cómo funciona, de dónde se genera. Y para poder aprender a manipularla, primero hay que comprenderla, ¿no? Y estar consciente que, pues, pues como cualquier cosa científica en este mundo, pues requiere su respeto, porque si la manejas con cierta negligencia, pues puedes provocar un accidente o hasta a ti mismo, ¿no? o al equipo también. Es un tronco común que tienes que entender así perfectamente la electricidad, por ejemplo, en esta ponencia que yo di, o inclusive el sonido, ¿no? En la cuestión del ingeniero en audio, poder entender todas sus propiedades, cómo funciona, cómo se desplaza, es todo la cuestión física. ¿Qué es la distribución de energía y los centros de carga? Claro, cuando vamos a hacer un evento, bueno, principalmente hablo por mi área, que es el audio, pues toda la energía que se va a ocupar se requiere poderla tener controlada y distribuida de cierta manera para que cuando el evento ya comience, tú tengas ubicado toda la distribución de tus cajas o altavoces o periféricos o demás. Es correcto tenerlos separados para evitar problemas en un futuro. Por ejemplo, si recordamos, cuando vamos a un evento, vemos el PA y vemos el main LR. Si alguna vez hay una falla o algo así y está mal distribuido, pues vas a tener que bajar todo el arreglo junto con el de al lado, porque pues fusionaste, no sé, el main L o el main R con un outfield, por ejemplo, y pues para poder bajar este necesita bajar el otro por las cuestiones del cable slack que los alimenta. Entonces ahí ya desde ahí ya cometiste un error, ¿no? Por eso todo tiene que estar separado y con su suficiente slack entre el cable que le das entre cada arreglo, ¿no?
y justamente también abajo, por ejemplo, pasa algo en un en el house de monitores y pues quieres apagar o prender rápido, pues todo está ahí, nada más no va a afectar que bajes la pastilla y no sé, le cause problemas a los monitores o al backline, ¿no?, del grupo.